Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de Leonaudio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia y este es el segundo capítulo de la gran serie dedicada a la transición del sonido de los años 70 a los años 80 y el segundo video que dedicamos al Sansui AU9900 del cual no hemos dicho prácticamente nada, pero eso lo vamos a resolver rápidamente en este video porque es una pieza muy interesante y ya les quiero contar qué tiene, qué tenía, qué traía, qué era y qué representaba para el fabricante. Sansui es una empresa dedicada a la fabricación de equipo electrónico en Japón, ubicada particularmente en Tokio desde 1958. Hay un video disponible en internet, creo que en la, en la propia plataforma en la que hablan de la historia de Sansui de una manera mucho más amplia. Aquí vamos a hacer un borrón rapidito para poder llegar hasta aquí. Originalmente ellos eran un fabricante de transformadores. Este detalle lo comento ampliamente en un video que ya está publicado en mi canal que se llama justamente La historia de Sansui. Y no nos vamos a repetir aquí lo que ya habíamos dicho allá. Vamos directamente a un punto que es muy interesante. La consolidación de Sansui como fabricante de equipo electrónico y en particular como fabricante de audio llega con la serie 500. Porque la serie 500 fue mucho más exitosa y se vendió bastante más que sus catálogos de 1967, de 1969 y de 1970. Además de que Sansui había intentado el sonido cuadrafónico y había hecho catálogos con receiver y aquello no le había terminado de cuadrar a la gente, además que los altavoces fabricados en el Japón no tenían ni los mejores materiales, ni los mejores componentes y no terminaron de sonar tan bien como... Por ejemplo, las piezas inglesas o las piezas norteamericanas que estaban disponibles en aquel tiempo. Estoy hablando específicamente de Altec Lansing para su tiempo. Pero con el gran éxito del Sansuya 1 de 1500 que catapulta a esta empresa a dejar de ser una empresa anónima de segunda división rara, extraña, desconocida y la coloca en el tapete y empieza por lo menos en mi país a aparecer en la publicidad de la radio, de la televisión y de la prensa. Ellos deciden... Mmm, Aprovechar ese impulso, aprovechar ese momento de buena suerte para sacar la serie 900, que sale dos años después. La serie 500 sale en 1972 a 1974 y la serie 900, a la que pertenece por supuesto este equipo, y este equipo le da nombre, sale en 1975-1976. Y les voy a contar. Ese catálogo, como todos los catálogos de Sansui, tenía receivers. Platos tocadiscos, altavoces, muebles, etapas de potencia, preamplificadores, pero solamente vamos a hacer el comentario de los amplificadores integrados porque si no, este video sería interminable. En esa oportunidad salen los equipos Sansu Yahoo 2200, 3300, 4400, 5500 que se los he mostrado y después les vamos a hacer una restauración para que lo vean porque es una pieza interesantísima. 6600. 7700 que estéticamente comparte frontal con ese equipo que está allí y es igualito por fuera. Y él no existe un 8800 que yo sepa. Y el 9900, el 9900, el 10000 y el 11000 son estéticamente idénticos e internamente idénticos en todo. Lo único que varía entre esos amplificadores es la potencia. El 9.900 es exactamente igual al 8.500 en cuanto a eso. El 9.500 el, el daba 75 vatios por canal. Este 9.900 da 80 vatios por canal. El 10.000, que solamente he visto en catálogo porque no se vendió en Venezuela, daba 100 vatios. Y el 11.000 daba 115, 120 vatios eficaces por canal. Y al ser los topes de serie tienen todos los lujos y la sofisticación que el fabricante podía ponerles. Así que podemos entender a la 9900 como un 9500 MK2. Y este equipo lo tiene todo. ¿Y qué tiene? Vamos a ver su panel frontal primero porque es interesantísimo. Yo considero, y es mi humilde opinión, que este fue el equipo... Más completo de los años 70. Que sí, que la Pioneer SA9500 es espléndida y el 9900 es una bestia de tecnología, con la misma potencia del modelo grande de esta serie, el AU11000, porque tiene 110 vatios por canal y tal y cual. Pero este equipo era algo más. Sansui entendió que a los americanos les gustaba un equipo grande, porque estaba pensado para el mercado de los Estados Unidos de América, un equipo grande, un equipo lujoso, un equipo que se viera muy bien. Entonces diseña esta pieza que tiene un frontal de aluminio de 5 milímetros de espesor con estas pestañas a los lados tan curiosas y tan interesantes. Mandó a mecanizar todas las las piezas y los mandos en aluminio con un estilo bellísimo. Creo que el tuner compañero de este amplificador integrado el T1 de 1900 es la pieza más bella que ha fabricado Sansui y su hermano mayor el Sansui au 20000 es conocido como el amplificador más bello que llegó a hacerse porque era un lujo total, pero este niño no se queda atrás en nada. Tenemos las borduras de aluminio clásicas de todas las series anteriores de Sansui, se las muestro aquí. Este es un 7900 que tiene estas borduras plateadas que no forman parte del diseño de nadie y no se parece nada al diseño austero, súper simple y súper sencillo, por ejemplo, de otra casa japonesa contemporánea y competencia que era Pioneer, que hacía sus equipos más bien parecidos a las piezas de Marantz. Y tampoco se parecería a su contemporáneo, el Sansuya U717, que es un equipo acabado en negro mate, con las con todos los mandos y las perillas también acabados en negro mate, con una pintura gris oscuro muy sobria y muy elegante. Este equipo en realidad tenía una vocación de ser totalmente minimalista y de no llamar la atención. Ojo, el equipo en foto se ve muy feo y en vídeo se ve horrible. En persona es un equipo espléndido. Grande, elegante, sencillo, muy bien combinado, muy bien mecanizado hasta cada una de sus piezas, pero no. Esto es aplastante, esto es contundente. Este equipo... Después lo vamos a ver perfectamente limpio, eh, en perfecto estado, con su pintura completa, con este acabado satinado tan bello, con las perillas que son brillantes. Es un equipo espléndido, pero no nos quedemos en la estética. Este equipo tenía todos los mandos y todas las opciones habidas y por haber. Si ustedes recuerdan los videos que dediqué a la restauración de un Yamaha CA800, que tenía la vocación de ser un control amplifier, es decir, un equipo que podía controlar algunos otros. Equipos en cascada adicional, estaba pensado para el multicableado, para la multiamplificación, para llevar crossover, etc. Él tenía todas las opciones de control. La sección de preamplificación es particularmente completa. Bueno, este no es un control amplifier, es un amplificador integrado que es algo ligeramente diferente aunque los usamos para lo mismo. Pero en su panel frontal tenemos todas las opciones habidas y por haber. Y ya se las voy a comentar porque son, desde mi punto de vista, interesantísimas. Deben saber ustedes que los equipos de alta gama... Me refiero a los Prey, los Power de Macintosh, las consolas, los grabadores de vocación y propósito profesional y algún otro equipo por el estilo, los Open -rail de alta gama con carga en Omega fabricados por Technics y tal cosa. Tenían este detalle. Esto es costoso de hacer. Una pieza serigrafiada donde se veía el diagrama de bloques del amplificador. Entonces aquí podemos ver... La sección fono, los filtros, la batería de selectores, el control de bajos, el control, el control de bajos agudos, el control de medios, el filtro subsónico, ultrasónico el puente, la etapa de potencia, la protección, la conexión de los altavoces, la fuente de alimentación. Es decir, para representar que este equipo estaba hecho de una manera mejor y que era diferente y que es diferente, realmente es diferente, no es solamente un disfraz. Y adicionalmente lo adornaron con este panel de controles que tiene todas las opciones abiertas y por haber y tiene tantas opciones que la mayor parte de los entusiastas no llegaron a usarlas todas y de eso se trataba que sobre que no falte nada que ver por ejemplo con el panel austero que después tendría el ud 9 donde bueno básicamente te dejaron el switch para prender y para apagar porque poco más y hay que enchufar y desenchufar para poder usar el equipo pero no el Sansuya u 9900 10.000 11.000 y sus hermanos menores tienen ese panel de control completo. Hoy no lo vamos a ver en detalle porque va a haber una serie de videos dedicados a la restauración de esta máquina, pero quiero que sepan que estos equipos, el 7700, 7900, AU 9900 y el 9900A tienen un panel de controles donde hay todas las opciones habidas y por haber. Absolutamente todas. Miren este montón de conmutadores para hacer la configuración de todo lo que pueda ser posible configurarse. Es impresionante. Pero después se los voy a mostrar porque hoy vamos a nuestra 9900 que ha sido esquiva en cuanto a la narrativa. Veamos. Lo primero. Un selector de entrada. Como todos los equipos tienen un selector de entrada. Y hay un truco curioso que se estrena en el Sansui AU777 y en el 999. Y que solo aparece en los equipos de alta gama. Y es que la entrada al túnel es directa. Esto sería el equivalente moderno a la entrada CD Direct que los amplificadores como este Payoniera 88, sí tienen una entrada que se salta todo el preamplificador, que va directamente al control de volumen, se salta el selector, se salta todo, va directamente del control de volumen a la tapa de potencia, para saltarse el pre. En este caso no funciona así porque el pre hace falta, porque la señal que da un túnel es de solo 150 milivoltios y necesito la amplificación del preamplificador que está acá, pero la entrada del túnel es separada y eso es curioso. Estos tres mandos que están acá, eh, perdón, estos dos mandos que están acá forman el bucle de grabación. El bucle de grabación aquí no es tan bonito como el, el selector del bucle de grabación que traen las máquinas Yamaha, como el C800, el C1000 y sus preamplificadores C1, C2, C4, C40, etcétera, pero funciona igualmente bien. Y es seleccionar uno de los dos decks. Que en algunos equipos ya se incorpora en el selector de entrada normal y selecta, seleccionar los modos de grabación. Si quiero grabar desde la fuente, si no quiero grabar, si quiero copiar del OpenRel 1 al OpenREL 2 o del OpenREL 2 al OpenREL 1. Por ejemplo, Pioneer lo hace de una manera mucho más sencilla. Este es el bucle de grabación. Duplicar o no duplicar y selector de entrada, y eso ha sido suficiente y ya, muy, muy simple. Pero en estos equipos, en los tope de gama. 7900, 7700, 9900, 9900. O sea, sí está el, el, las posibilidades completas. Algo más que tenemos en que en esta época se utilizaba y que hoy en día no usamos, si a la cámara le diera la gana de enfocar, es el selector de modos. Tenemos estéreo normal intercambiar canal derecho con canal izquierdo, sumar los dos canales es pasar a monofónico, oír solo el canal derecho y solo el canal izquierdo. Esto no lo usamos hoy en día, pero tiene su explicación. En aquella época, como la gente no disponía de instrumentación, porque era carísima y solamente la tenían los talleres, se fabricaban unos discos especiales que más adelante les voy a mostrar, que eran unos discos que estaban grabados con tonos o con música de prueba. Entonces tenían tonos que si sí de 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 2 kHz, 4 kHz, tonos solamente del lado derecho, tonos solamente del lado izquierdo, tono a menos 20 decibeles, sonido con eco, sonido sin eco, sonidos para probar, etc., y con eso, y siguiendo las instrucciones que venían con un manual y jugando con los mandos del amplificador, uno podía saber qué tan próxima estaba la sala de audio al comportamiento que esperaba el fabricante para poderla compensar. Unos manuales como estos también los traían los ecualizadores, entonces necesitabas el disco de prueba, el manual de ensayo y las instrucciones y un ecualizador para corregir o poner paneles acústicos o lo que fuera. Entonces, estos amplificadores tenían esto que lo usarías solamente para hacer la calibración. Control de volumen, bueno, no tengo que explicar. Se Selector de muting, aquel muting aquí está torcido y está para arriba. Selector de muting, que también lo tiene este equipo. Miren esto, este equipo ya no sé dónde está. Miren, tienen un muting a menos 15 y a menos 30 dB. Cuando los muting de los amplificadores normales, acá, acá está el muting, es solamente menos 20 dB. Ya, menos 20 dB, eso es todo. Este equipo es completamente inútil, pero este equipo tiene el lujo de tener un triple atenuador: o menos 15 o nada, o menos 30 decibeles. Muy curioso, por lo menos a mí me parece simpático, porque es un mando que no sirve para absolutamente nada. Pero miren, aquí está: 0 dB menos 10 dB menos 20 dB. Antes, vamos a hablar de una curiosidad. El a 1 de 1900 ha sido elegido como el modelo para iniciar esta historia de la transición de los años 70 a los años 80 porque tiene varias características que lo hacen ideal para tal cosa. A pesar de que ustedes saben que tengo un montón de piezas Pioneer. Pero ahora vamos a mencionar dos. El 9900 no solo, desde mi humilde punto de vista, es el amplificador más grande, más bello, mejor implementado, más lujoso, con todas las opciones de control habidas y por haber en su tiempo incluso opciones que hoy en día no utilizamos o que tienen una utilidad muy reducida, sino que además inicia la transición porque empieza a incorporar ideas, conceptos y tecnologías que después serían comunes en los equipos de los años 80. Les voy a mencionar una. Estos dos amplificadores integrados son propios de la década de los 70. Fueron diseñados y vendidos en 1975-1976. Esos son sus catálogos. Y tienen todos los conceptos, diseño y tecnología propia de los años 70. Pero les voy a contar algo. Cada vez que yo actúo encima de uno de estos mandos, me indica la frecuencia de corte que he elegido. ¿Ok? La frecuencia de corte del filtro subsónico, nada. 60 Hz, 20 Hz. Si actúo sobre el control de bajos, medios y agudos, me indica cuánto estoy acentuando o atenuando la señal. Aquí serían más 3 dB, aquí serían más 6 dB. Estos números no son de adorno, no son referenciales. Efectivamente, donde dice más 9, habrán más 9 decibeles. Y donde dice menos 6, habrán menos 6 decibeles. Pero el control de volumen no tiene ninguna marca, es un potenciómetro más y ya. En el caso de Pioneer, pasa lo mismo con los controles de bajos y agudos y con el resto de los selectores que indican las frecuencias de corte. Pero el control de volumen lo que tiene es una numeración que no significa nada. Miren, aquí está: 10, 9, 8, 7, 6. Estos números no tienen absolutamente ninguna, ningún significado, no representan nada. Pero en el amplificador Pioneer SA9900 han hecho una cosa muy curiosa que les quiero mostrar. Ese, esa perilla que opera como control de volumen en realidad es un atenuador. Y está calibrado en decibeles y es la primera vez que Sansui calibra en decibeles el control de volumen de su amplificador. Entonces, aquí en 0DB estoy utilizando toda la ganancia del amplificador. Aquí estoy usando menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15, menos 18 decibeles. Esta aureola y este reloj no es de adorno, está correctamente calibrado y nos indica efectivamente cuánto estamos atenuando la señal. Y eso después se incorporaría en todos los amplificadores de los años 80, donde el control de volumen sería sustituido por este concepto que es un atenuador y siempre está calibrado en decibeles. Siempre, 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 siempre está calibrado en decibeles. Y el primer amplificador que incorporó esta idea fue el Sansui a 9900 les recuerdo que mi libro electrónica para alta fidelidad ya está disponible y pueden escribirnos al correo para solicitar una copia en PDF mientras está disponible en papel. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.